Amigos de La Tijera Lucha Libre, el mismísimo Freelance Free, pues desafortunadamente no alcanza para la victoria, sin embargo, como siempre, llevándote el reconocimiento no solamente del público, sino también de los rivales. Sí, pues sí, y ahora sí que, la verdad, como lo dijo Pumita, yo ya se lo creí, mi tiempo está pasando, pero creo que con el tiempo o no el tiempo, yo estoy aquí y sigo demostrando que puedo aún más, otro tiempo más, y si Pumita, después de Auster, sigue teniendo ese campeonato, le pediría una oportunidad, como él me la pidió en sus inicios, le pediría una oportunidad, y creo que no me la puede negar. Al final, pues Freelance, digo, creo que siendo parte importante, parte fundamental del desarrollo de estos jóvenes que hoy realizan muchas ejecuciones, que en su momento le hemos visto a Freelance, la base prácticamente de estos jóvenes ha sido Freelance. Sí, sí, claro que sí, yo creo, yo como lo he dicho, seguimos en el gimnasio, seguimos... A lo mejor no renovando, ¿verdad? Pero seguimos avantes y por eso nos preparamos. ¿Por qué? Porque sabemos que los jóvenes de ahora vienen empujando muy fuerte y creo que tienen muy bonitos lances, muy buenos castigos, mucha rapidez, tienen de todo, pero la verdad, eso a mí no me impide que me den una oportunidad contra ellos y aquí estoy. Que en algún momento, Freelance tenga que dejar este mote del suicidita, de ya no tener que arriesgarse tanto arriba del cuadrilátero. Pues eso, la verdad, no lo creo, el público ya me conoce y por eso me reconoce, por mis lances, por mis lo que hago, todo lo que hago, y digo, me voy a retirar hasta que Dios quiera, y si eso es, todavía no es su tiempo, pues aquí vamos a seguir. Seguindo, vamos a seguir dando sorpresas y hasta donde Dios quiera. Señor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias.